respetables miembros del honorable Consejo Municipal, respetables supervisores, respetables miembros del Comité de Fiestas de Independencia, respetables directores, respetables maestros y maestras, apreciables alumnos, respetables padres de familia, bellezas representativas de nuestro pueblo, invitados especiales, tengan una buena tarde. En nombre del Honorable Consejo Municipal, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde, que sin duda es especial por motivo de la condecoración de los estudiantes de los diferentes niveles educativos que por su desempeño y dedicación forman parte del grupo selecto que hoy veremos desfilar con mucha alegría y satisfacción por el logro alcanzado durante este ciclo lectivo. Reconocimiento que forma parte de las diferentes actividades que se llevan a cabo con motivo de la celebración de los 103 años de nuestra independencia. Por esa razón, para los integrantes de la Corporación Municipal es un honor poder ser parte de estas actividades en donde resaltamos y reconocemos el esfuerzo de cada estudiante, así como también demostramos nuestro compromiso con nuestro país para que se mantenga libre e independiente. Nuestro reconocimiento y nuestras sinceras felicitaciones a cada estudiante que hoy recibe su galardón por su esfuerzo, que sin duda es el resultado de su dedicación y disciplina que les da el honor de ser parte del grupo de estudiantes ejemplares y que sin duda son dignos representantes de cada establecimiento. Nuestro deseo que este acto especial sirva como una motivación para todos los estudiantes para mejorar en sus estudios, reconociendo que los tiempos actuales exigen mejor y mayor preparación y que sin duda esos cambios se verán reflejados en nuestro municipio, ya que son ustedes el presente y el futuro de nuestro país, de nuestro municipio. Por tal razón, una vez más, gracias niños, niñas, gracias adolescentes, gracias jóvenes, por demostrar que todo es posible cuando ponemos a Dios en cada acto que realizamos y cuando reconocemos que toda la sabiduría proviene de Él. El ejemplo de nuestra niñez y juventud nos debe comprometer para unirnos y trabajar juntos por la paz para mi bella Guatemala. Sin olvidar que la paz comienza en nuestro interior, pero para lograrlo es necesario que retomemos los valores que hemos olvidado, como es el respeto y la tolerancia, que nos servirá para cultivar y mantener la paz en nuestro país, en nuestro municipio y especialmente con nuestros semejantes. Finalmente, felicitamos también a los padres de familia de cada uno de los condecorados por tener hijos ejemplares y seguramente muy disciplinados, que hoy ustedes sin duda disfrutan también verlos en este escenario recibiendo su galardón como recompensa de su esfuerzo, entrega y dedicación. Como municipalidad, nos congratulamos con cada uno de ustedes y les deseamos éxitos en cada una de las etapas de su vida estudiantil. Felicidades, sigan adelante, para bien
de nuestra nación. Muchas gracias. Para los que están tomando fotografías, favor de agacharse, para que el público también pueda presenciar este acto tan especial. Iniciaremos con el alumno Wilson Mauricio Mengos López. Seguidamente, el estudiante Rodolfo José Lucio Rivera. Aplausos para el estudiante, por favor. Los aplausos, por favor. La estudiante Flor de María de Leguario Patala, nivel 41. Los aplausos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. La estudiante Carla Araceli Chucán Sotomayor. Aplausos, por favor.
Muchas gracias. La estudiante Rubí Estefanía Saraí Chiquita Mendoza. La estudiante Marta Isabel León López. Aplausos, por favor. La estudiante
aplausos, por favor. De esta manera, hemos concluido con la condecoración.